El delegado del Gobierno, Miguel Corpas, y el alcalde de Almería, Luis Rogelio Rodríguez Comendador, han firmado el protocolo de actuación sobre los terrenos del 18 de julio, por el que Junta y Ayuntamiento han firmado el acuerdo que desbloqueará la situación del 18 de julio y que comenzará con la retirada del recurso de apelación que mantiene ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Con la firma de este acuerdo ponemos fin a un demasiado largo conflicto entre el Ayuntamiento de Almería y la Junta de Andalucía. Ha sido una situación que realmente lamentamos y que esperamos no vuelva a producirse en el futuro y que tengamos la capacidad que hoy hemos manifestado de, mediante el diálogo, mediante la negociación, mediante el buen entendimiento, llegar a acuerdos que faciliten a los ciudadanos el disfrute de equipamientos que les son vitales, que les son necesarios. Una vez retirado el recurso, el Ayuntamiento se compromete a ceder el suelo suficiente para la construcción de dos proyectos de interés social adscritos a la Consejería de Salud, un centro de salud, y a la Consejería para la Igualdad y el Bienestar Social, cuyo plazo para materializarlos será de 5 años. En caso contrario, el suelo revertirá nuevamente al consistorio, que se reserva el resto del solar para la construcción de un centro social que sirva de sede para asociaciones y ONG sin ánimo de lucro, que en la actualidad no poseen ubicación para desarrollar su actividad. De plazo y un margen más que suficiente para poder terminar la obra necesaria para un centro de salud que atienda a un número importante de vecinos de esa zona que ahora mismo pues lo están demandando. El alcalde ha asegurado que el estudio del proyecto de este último centro estará concluido el año que viene, a lo que Corpas ha replicado que aún es pronto para fijar fechas de terminación, puesto que es un acuerdo en fase de inicio, pero una vez dispuesto el presupuesto y el trámite administrativo, se avanzarán fechas. El grupo El Corte Inglés ha abierto su primer establecimiento en la provincia de Almería con la oferta conjunta de sus dos mayores formatos, El Corte Inglés e Hipercor. El establecimiento ofrece a sus visitantes una importante propuesta comercial en moda y complementos para todas las edades, electrodomésticos, electrónica de consumo, decoración, perfumería, cosmética, servicio de ocio, entretenimiento y alimentación. El Corte Inglés cuenta con una superficie construida de 90.000 metros cuadrados, repartidos entre El Corte Inglés e Hipercor. Como novedad, es el primer centro de Andalucía que incluye 4 plazas de aparcamiento específicas para coches eléctricos con conexión para recarga gratuita, una iniciativa que se enmarca dentro del compromiso con el medio ambiente que mantiene el grupo. A partir de hoy, un sinfín de artículos con motivo de la inauguración se ofertan a precios especiales, con objeto de que la sociedad almeriense no tenga excusa para visitar este nuevo centro. Apoteósico concierto del cantante almeriense David Bisbal en la Plaza de Toros de Roquetas de Mar que ofreció el viernes pasado en el inicio de la gira Sin Mirar Atrás. Más de 2 horas cantando en un recital que albergó unas 8.000 personas en el coso roquetero. Durante la velada Bisbal repasó muchos de los temas que tanto éxito le han dado, así como las canciones de su último trabajo, Sin Mirar Atrás. Con explosividad y mucha energía arrancó el concierto cantando Sin Mirar Atrás y Esclavo de sus besos. Fue el momento para saludar a su público y mostrar su agradecimiento a Roquetas por acoger el primer concierto de esta larga gira que le llevará a 40 ciudades españolas. Con su sólida orquestación y gran equipo de buenos músicos y con la plaza totalmente abarrotada, Bisbal se fue creciendo en el transcurso del concierto, donde se hizo patente que el público estaba muy a gusto y entregado con él. No faltaron canciones como el gran éxito de su último trabajo, Mi Princesa, pero tampoco se dio de lado a la nostalgia, sobre todo cuando interpretó Ave María, Bulería y Dígale, temas del recuerdo que siempre serán su sello de identidad propio. Los bises no se hicieron esperar, en los que el público aunó sus voces para cantar junto con el artista para terminar con un final colosal.